Hoy, Vitorianeando, queremos hablar de lo que ha propuesto el Centro de Estudios Ambientales en torno a las actividades para este verano, que ya ha comenzado y que no van a ser pocas. Nos va a hablar de ellas Gorka Melamendia, que es el coordinador de Ataria. Muy buenas, Gorka. Egunon. Aquí estamos, al aire libre. Gracias por invitarme. Recibiendo, como no podía ser menos, al coordinador de Ataria. Pues si hablamos de estudios ambientales y de medio ambiente, pues aquí en esta terracita de Puerta Grande para hablar de ello. Muchas actividades, estarás... Me consta que ahora estás inmerso ya en el otoño, que para ti estas actividades es como que ya habéis cerrado agenda, pero están empezando a echar a andar, algunas ya las podemos disfrutar, y de cara a septiembre, pues más de 70 actividades programadas. Efectivamente, fíjate que llevamos 11 días del mes de julio, de tal manera que todavía nos queda verano por delante. Sí, sí, sí. Eso no quita para que desde Ataria, desde el Centro de Estudios Ambientales, estemos ya pensando en la programación de otoño, porque nos gusta hacer las cosas con tiempo. Claro. No es que tengamos tiempo para hacerlas, pero sí que nos gusta hacerlas con tiempo, porque eso nos permite poder afinar y dar una mejor calidad en las actividades que queremos sacar a la calle a lo largo del siguiente trimestre. Hablábamos de las de este trimestre, que incluye el verano. La oferta pues ya incluye unas exposiciones, tres en concreto. Una ya se está pudiendo ver, la de Julieta Valls, ¿verdad? Sí. Que es el arte de transformarse y que es muy curiosa porque, bueno, pueden verla en Ataria en concreto. Y bueno, todo lo que se hace con las anillas de los refrescos, que puede ser algo desechable en principio, bueno, pues se puede hacer arte con ello, ¿no? Y Julieta lo demuestra, y esta exposición se puede ver desde junio y ahí está abierta. Efectivamente, todavía. La tenemos abierta hasta el 23 de julio, donde la gente va a ver una exposición completamente diferente a lo que en la actualidad estábamos mostrando a nivel expositivo y en esa relación con el medio ambiente, que es una exposición de complementos de moda, de mobiliario doméstico, de tal forma que imagínate la bisutería, ver joyas, ver broches, ver colgantes, ver pulseras, pendientes o, en definitiva, cualquier otro elemento de adorno ¿no? que nos podemos poner al uso. Inclusive también tenemos esa colección de bolsos, una colección de bolsos impresionantes con desde, podríamos decir, desde las propias riñoneras a bolsos de mano de o bolsos de noche. Que si te fijas, eso está confeccionado con este tipo de material que comentamos, que aparte de la reutilización del material y convertirlo pues en arte o en algo práctico, además busca un poco la reflexión, ¿no? Pues eso, de que podemos reutilizar las cosas y que tienen una segunda vida. Y de cómo esa segunda vida inclusive puede ser todavía de mayor valor económico que la primera para lo que se hizo. Sí. Porque efectivamente son elementos hechos con esas anillas de las latas de refresco, de esas bebidas gaseosas, que se han confeccionado toda esa serie de piezas que os decía, pero inclusive hasta sillas o lámparas, y que hoy en día, pues efectivamente, el valor añadido que viene a tener esa pieza de diseño es superior a la suma del valor que han tenido cada una de las anillas con las que han sido confeccionadas. Esta exposición, como decimos, ya se puede visitar desde el 20 de junio, sí, pero luego le seguirán otras dos. Una arranca en agosto, el 1, hasta el 3 de septiembre, va a estar todo el mes de agosto, por tanto, la nueva biología de sobremesa, de este chico Capone, Miguel Ángel Medina. Miguel Ángel Medina. Biología de sobremesa, ¿esto en qué va a consistir? Pues mira, es una exposición que nos la han hecho ad hoc para el Centro de Interpretación de los Humedales de Salbueva. Consiste en hacernos la reflexión de que ya está bien de ver el medio ambiente a través de estar tumbados o sentados en el sofá, en esa actitud de descanso, ¿no? De estar tranquilos, viendo frente al televisor, frente a la pantalla de plasma, los documentales famosos de la 2, y que debemos de salir a disfrutar, a ver ese medio ambiente en la calle, no solo en el campo, sino en la propia ciudad. Entonces Capone lo que ha llevado a cabo es una colección de collages en las que relaciona el ser humano con el medio ambiente que le rodea, pero que le rodea a esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, haciendo protagonistas a las cigüeñas, haciendo protagonista a la rana ágil, al bisón europeo, a esos elementos tan significativos y de tanto carisma y valor, ¿no? Especial, un valor muy puntual que tiene la ciudad de Vitoria-Gasteiz cuando hablamos de biodiversidad. ¿Y son fotografías en Vitoria, entonces? Son collages montados de tal manera que son recortes de revistas, ¿no? Dibujos realizados por el propio autor, que ha generado ese corta y pega y ha inventado al final una nueva manera de poder exponer arte en relación con el medio ambiente y concretamente con el punto tanto de la biodiversidad como del medio ambiente urbano. Sí, para que esos términos que mencionas no se queden solo en eso, ¿no? En palabras, sino que sepamos que es que convivimos habitualmente con ello y que saliendo sobre todo encima en Vitoria,
con este anillo verde que nos rodea y del que tanto presumimos y del que tanto hablamos, pero y tanto lo recorremos, porque hay que visitarlo, sí, y moverse entre él y descubrir la naturaleza que tenemos en muchas ocasiones en nuestra misma calle, prácticamente. Efectivamente, mi idea ya se trata de que la gente entienda que el medio ambiente que tenemos es de primera calidad, uh-huh, y entonces a nivel de esa relación entre el aspecto social, el aspecto de nuestra vida cotidiana, en colazón y en reunión, ¿no?, un buen, uh-huh, perfecto maridaje con el medio ambiente, nos hace ser mucho más ecológicos, mucho más conscientes del valor de la biodiversidad, uh-huh, y del medio ambiente que tenemos, y al final nos hace ser uno. Uh-huh. Y eso es lo que pretende demostrarnos el autor, ajá, cómo realmente la sociedad unida a su medio ambiente de una manera muy íntima consigue mantener una calidad de vida perfecta y mejorada, no solamente para nosotros que estamos viviendo actualmente, sino para las futuras, claro, para las futuras generaciones que vengan por delante. Esto lo podremos ver en agosto, hasta el 3 de septiembre en concreto, y durante todo el mes de agosto. Y después le sucede desde el 12 otro chico con una exposición de fotografía, en este caso José Barea, Bestiarium, biodiversidad rural, que ahí vamos a encontrar pues precisamente algunas de estas especies que, como no cuidemos muy bien el medio ambiente, van a ir desapareciendo o algunas ya están en peligro de extinción. Una exposición curiosa, ¿no? Fotografías peculiares, las que nos muestra Barea. Sí, José Barea lo que nos trae es una muestra de 84 instantáneas obtenidas a manera de retrato de, ajá, todas las razas endémicas y autóctonas de la península ibérica, las cuales muchas de ellas se encuentran en peligro de desaparecer en la actualidad. Yeah. Inclusive hay especies que ya han dejado de existir, que ya no las podemos ver, como puede ser pues el famoso cerdo chato alavés, que es una raza endémica de aquí, de la llanada alavesa, de nuestro territorio histórico, y que en la actualidad se da ya por extinto. José Badía ha reunido en esas 84 uh-huh, imágenes toda esa serie de fauna que realmente sigue siendo nuestra, sigue siendo tan importante de conservar y que en muchas de las ocasiones no le hacemos el caso necesario para conseguir perpetuarla como especie. Ajá. Pensar que la ecología, el medio ambiente, no solamente es la rica biodiversidad que tenemos y que ya estamos, sí, poniéndola sobre la mesa, sino que es la huerta, es el ganado doméstico, es toda esa serie de elementos bióticos que conllevan a generarnos una intrínseca unión entre sociedad, civilización y medio ambiente. Curiosa la especie de cerdo chato alavés, que ya entonces está extinta en cuanto a animales, ¿no? Hablamos, porque igual algún cerdo chato alavés por ahí hay, pero vamos, este chico se encarga de mostrarnos lo que, pues, las especies que ha habido, y además eso en un formato muy peculiar, que es el de retrato, que no estamos acostumbrados a ver esas fotografías, sino igual ver los animales en la naturaleza y desde lejos. Pero retrato, bueno, pues peculiar para ver, ya decimos, a partir de mediados de septiembre, del 12. Aparte de las exposiciones, la oferta, bueno, incluye pues actividades muy, muy variadas, de diferente tipo, charlas, talleres, salidas, excursiones. Sí. Cuéntanos, muchas de ellas pues tienen como sede principal Ataría, pero la programación precisamente también se viste con saliendo, ¿no?, a diferentes partes de la ciudad o la provincia, para disfrutar de la naturaleza en otros ámbitos. Sí, ¿qué vamos a encontrar en el programa? Estamos en verano y desde el Centro de Estudios Ambientales lo que pretendemos es que la gente salga al exterior, disfrute de la naturaleza. Y por ello el 70% de las actividades organizadas están abocadas al exterior, están dirigidas a que las personas puedan pasear por el entorno del Anillo Verde, por el entorno de los humedales de Salburua, pero también, cómo no, por el entorno tan rico que tenemos alrededor de nuestro municipio, como bien pudiera ser, desde los Montes de Vitoria hasta la Sierra Brava de Badalla. Uh-huh. Y de hecho, fíjate que una de las actividades en la Sierra Brava de Badalla que vamos a organizar tiene como fecha de realización este domingo, día 16 de julio, ajá, en el que subiremos a la Sierra Brava con el fin de ver la mariposa del año, la mariposa, ajá, Apolo, que ha sido elegida por los lepidopterólogos, la gente aficionada al mundo de las mariposas, a observar una especie que está de entrada en peligro crítico, está, ajá, amenazada. Pensar que también está amenazada más en nuestro territorio debido a que se halla en el límite de su areal distributivo, ajá, y eso hace que sea una de esas mariposas que la gente apenas conoce por lo escasa que es, pero que en la Sierra Brava de Badalla mantiene todavía un contingente de población muy arraigado y bastante abundante. Ajá. Pero luego, como no, también intentamos traer la ecología a la ciudad. Eso creemos que es uno de los pasos
más importantes en los que hemos avanzado en los últimos años. Uh-huh. Hay gente que prefiere ver la ecología desde el sofá de su casa. Pues nosotros también les vamos a obligar a que salgan al exterior, uh-huh. a que visiten las zonas arboladas de nuestra ciudad a través de una actividad que es de parque a parque, con el fin de ver las ventajas, las peculiaridades, los beneficios que tiene el arbolado urbano. Uh-huh. Pero también les invitamos a que asistan a un cine debate que se llevará a cabo a finales de septiembre, los días 26, 27 y 28 de septiembre, en los cines Florida, donde emitiremos tres películas diferentes en el ámbito del medio ambiente y donde llevaremos a cabo un coloquio con participantes, con personalidades que han bien dirigido esa peli, como puede ser Andoni Canela, el director de la película El viaje de Unai, o puede ser Carlos de Ita con la película tan famosa como es Cantábrico. Uh-huh. Bueno, pues también traeremos a Mario Bregaña, un fotógrafo de la naturaleza, afincado aquí en Vitoria, para que nos presente la última película que va a ser estrenada en breve, ¿no? Y que con el hilo argumental del Águila Real nos expondrá el señor Mario Bregaña las peculiaridades de un trabajo que está llevando a cabo en la actualidad a nivel de la península ibérica sobre la dieta del Águila Real y su impacto sobre los corcinos. Pues para esos últimos días de septiembre, los amantes de la naturaleza y del cine además pueden unir ahí ambas aficiones y luego además quedarse con ese coloquio de la mano de los directores en muchos casos. O sea, interesante sin duda esa actividad, que es otra más de las 71 que tienen planteadas desde el Centro de Estudios Ambientales. Ya decimos, incluye exposiciones, talleres, cursos, siempre todo relacionado con la cultura medioambiental y mucha iniciativa familiar también, ¿no? Uh-huh. Para ir inculcando desde siempre a los peques el amor y el respeto por la naturaleza. Claro, es importante que al final parte de nuestras actividades también se organicen en familia, que sean intergeneracionales. En concreto, pues mira, me estás dando pie a hablarte de una nueva dinámica que desde Ataria hemos abierto con el fin de generar futuros naturalistas. Ajá. Y que consiste en llevar a cabo un taller todos los sábados de este verano, desde julio hasta septiembre, en el centro y a las tardes, en el cual la chavalería puede ir a disfrutar de los macroinvertebrados acuáticos que viven en el humedal de Salburua. Este taller, que consistirá en vestirles, uniformarles de exploradores, de naturalistas, ¿no? Darles la posibilidad de que con una manga obtengan esta serie de pequeños invertebrados que habitan nuestras aguas y en concreto las del humedal, y a continuación pasen a disfrutar de ellos a través de una visión por binoculares, por unas lupas binoculares o microscopios, con el fin de que vean sus formas, sus pequeños tamaños, intentando siempre conservarlos en vida para después, tras la actividad, poder volverlos devolverlos a su hábitat. Seguro que a los peques les engancha. Hay muchos VTVs chiquis que están muy interesados por la naturaleza desde su tierna infancia. Tengo en la mente a uno en concreto, Neko, que nos pilla de cerca. Pues oye, él se puede vestir de explorador y bueno, y además conocer más de cerca ese mundo que tanto le está llamando la atención y saber exactamente pues cómo viven y cómo respiran, cómo son esos animales, y luego además dejarlos ahí, lógicamente, en libertad. Y calar hondo en el alma de ellos con el fin de que entiendan que hasta lo más pequeño, aquello que no vemos o que muchas veces no queremos ver, ¿no? Que nos pasa quizá desapercibido y que sea realmente el protagonista de este taller y de esta actividad. Pues hablamos de ella, de Choriastea, que es la semana que has mencionado, esos tres días relacionados con el cine. Hablamos de esas salidas, ese hincapié que habéis querido hacer en el aire libre, en hacer las actividades fuera para aprovechar el verano vitoriano y a la vez, que bueno, algún día nos da bueno, así que hay que aprovecharlos. Y luego aparte, en colaboración con, aparte de lo que vosotros trabajáis desde el propio Centro de Estudios Ambientales, siempre con esa colaboración con otras asociaciones, ¿no? Es importante esa simbiosis que habéis creado con asociaciones pues como Isilecu, Fotografía y Diversidad o Feeling Culture, bueno, muchas de las que forman parte de la programación, que a su vez, bueno, pues dan a conocer sus actividades a la ciudadanía, ¿no? A través de Ataria o del centro. Sí, al final es simplemente dar la oportunidad al colectivo asociacionista que existe en esta ciudad, o inclusive de índole nacional, como puede ser la Sociedad Española de Ornitología, o de índole comunitario, como puede ser la Sociedad de Ciencias Aranzadi, a que fomenten parte de sus actividades en el público, las dirijan al público en general. Sí. Porque eso creemos que no solamente va a conseguir captar la atención de estas personas en el momento o
al momento de poder hacerse socio de dicha asociación, sino también de poder ser un elemento más partícipe, ¿no? Ser partícipes en la elaboración de su día a día, de sus agendas cotidianas, uh-huh, a la hora de llevar a cabo actividades relacionadas con el público. Pero es que eso también ha hecho que en estos momentos Atadia se haya vinculado al movimiento asociacionista, uh-huh, de una manera íntima, de una manera además reglada, formalizada y a través de una programación en la que ya las asociaciones han visto que abriendo sus actividades a todo el público reciben más por parte de él que si solamente lo encauzaran al público socio, al público propio suyo. O sea, que y está efectivamente, bien esa colaboración, claro. Tenemos desde la Asociación, ¿no?, de Fotografía y Naturaleza, lo que es la plataforma de biodiversidad virtual, con la cual llevaremos a cabo un taller de macrofotografía, ¿sí?, y después un biotesting a través de la fotografía, poder obtener instantáneas de todas aquellas especies que pueblan Salburua, bien sean vegetales o animales, en grado superior o en grado inferior, desde los macro hasta los micro, ¿no?, uh-huh, animales que nos viven en este parque. Pero también tenemos la entidad de la propia Sociedad Española de Ornitología, que quiere llevar a la ciudadanía a ver aves al jardín botánico, para que el jardín botánico no solamente sea un lugar destinado a aquellos curiosos o expertos en el tema de la botánica, sino sea un lugar donde también se relaciona con el resto de personajes, de animales que en estos momentos lo están, uh-huh, habitando. E inclusive pues el propio Instituto Alavés de la Naturaleza, que a través de su presidente Brian Wester pues se anima a sacar a la gente en una lengua extranjera como es el inglés, uh-huh, a través de esa unión de actividad natural, actividad al aire libre, pero siempre pero en este caso relacionándola con el lenguaje no inglés, con el lenguaje anglosajón, con, uh-huh, el fin de que todas aquellas personas que están aprendiendo ese idioma, que en un momento dado les apetece perfeccionarlo, les apetece profundizar en un término o con una serie de tecnicismos que en un momento dado no lo conocerían en las academias, pues puedan venir con nosotros a lo largo de esta, uh-huh, estación a darle, ¿no?, ese puntito de educación, de, uh-huh, ese puntito de ecología aplicada a lo que sería una situación de aprendizaje. Hablas de inglés, por supuesto también el euskera presente. Orixol Nibe trae ese recuerdo a la vista atrás a los juegos de infancia, puede ser, sí, porque por el título, ¿no?, Aspaldiko aurrijolasak landareak baliatuz, supongo que va por ahí, ¿no?, la actividad. Sí, es importante también, por un lado, el hacer actividades en euskera, no solamente destinadas a los más pequeños, sino a todo el público en general. Sí. Y por el otro lado, efectivamente, ¿no?, Orixol también se enmarca dentro de esa línea de llevar actividades en euskera a través de este juego, de recordar esos juegos que jugábamos en la infancia, que jugaban nuestros padres o nuestros abuelos, muchas veces relacionándolos con los elementos naturales, como bien pudieran ser piedras o plantas, sí, y que hoy en día parece ser que a través de la nueva tecnología, pues, se van perdiendo, ya, y se van olvidando. Van desapareciendo, pues es volver, sí, a retomarlos, recogerlos y plasmarlos como un juego, uh-huh, más de igual divertimiento que el resto de los que te acabo de mencionar, uh-huh, y que encima están ahondando en las raíces de nuestro pasado, que es un pasado reciente. Uh-huh. Bueno, pues todo ello y muchas más actividades que no nos da tiempo a desglosar, y además así ustedes van descubriendo, en la página web del Ayuntamiento tienen más información, también de cómo apuntarse a cada actividad, a cada taller. Muchas otras también relacionadas con la gastronomía y la naturaleza, o sea, hay de todo, para todos los gustos, pues tienen actividades organizadas, como decimos, desde el CEA, de Estudios Ambientales, aquí en Gasteiz. Pues gracias, Gorka, por habernoslo comentado. Navegaremos en esa página web para desglosar más a fondo el programa y elegir las que más nos interesen. Pues esto me es de gran ayuda, porque efectivamente creo que el punto culmen de toda nuestra agenda de actividades es que las personas puedan entrar a través de la página web de Atadia, del Centro de Estudios Ambientales o del propio ayuntamiento, uh-huh, para recabar más información de la actividad que ellos quieren realizar, y que nosotros, claro, simplemente de manera puntual y con diversos puntitos como a manera de anécdotas comentamos en esa agenda que ya está en la, uh-huh, calle. Pues ahí tienen toda la información. Y ya saben, si no, siempre están invitados a pasarse por Atadia y descubrir ahí in situ que les descubran lo que ocurre por ahí sin necesidad de ir a buscarlo, que se lo encuentren. Y ahí eso está. Sería todavía mejor, ¿no? El hecho de que la gente pueda ir, claro, a Salburua, sí, ¿no? Pueda pasarse por Atadia y recabar de repente información ad hoc, ¿no? Donde preguntas qué tenemos para hacer este fin eso de semana, es, pues allí van a poder hacerlo. Ahí se lo dicen. Pues gracias, Gorka, por gracias habernos acompañado aquí vitorianeando. Te dejamos seguir trabajando, que nos consta que tienes mucho trabajo, así que no queremos inmiscuirnos en no él. No te preocupes, es todo un placer estar aquí con vosotros.
vosotras y el poder además tener y utilizar vuestro canal como manera de divulgación y de llegar a la gente, que sabemos que este programa lo ven muchos usuarios. Pues un para saludo. Ellos ese saludo y toda esta información, y nosotros seguimos vitoreando.